Eternauta es un neologismo, una palabra nueva con múltiples resonancias itinerantes de argonauta griego a cosmonauta soviético, inventado de una vez y para siempre por Oesterheld para nombrar al protagonista y a su condición. Por ser más precisos, se trata de un apodo descriptivo, como suelen serlo, que alguien, una especie de filósofo del siglo XXV, le puso a Juan Salvo, el sorprendente portador de la historia. Y cabe precisar lo de portador, porque, como tantos relatos clásicos, pensemos en Conrad sobre todo, el narrador de El Eternauta no es su protagonista, sino un yo innominado que se identifica naturalmente con el autor, un guionista de historietas que recibe la historia de un tercero y transmite su palabra, se la cede largamente hasta retomarla al final. Pero este mecanismo no es un mérito artificio típico relato encuadrado, sino un hecho determinante. Al final, el guionista se queda solo e involucrado con ese testimonio. Siente que ha recibido una revelación, un saber y, además, un tácito mandato. Así contará la historia de cómo una manera, la única que tiene a esa altura, de hacer algo para intentar evitar lo que sabe, paradójicamente, ha de pasar porque ya pasó en el futuro. El Eternauta es una historia que deviene profecía. Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Bienvenidos una vez más a este encuentro de los miércoles cada 15 días. Y hoy el turno para charlar es sobre esta emblemática obra que marcará el derrotero de la ficción argentina. El Eternauta, una historia como ninguna otra, una historia que tiene bastantes elementos que la convierten en un hito narrativo, un hito dentro de lo que es la narrativa gráfica de Argentina, y también pues una obra que consagró a sus creadores, en este caso Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La idea de la charla de hoy es justamente comenzar, ¿no?, a mirar pues el trasfondo, cómo se construye esa historia, cuáles son como los ladrillos, los bloques que utiliza este geólogo que se convierte en escritor, y de este dibujante que en un momento era trabajador de un banco y de una u otra forma pues tiene que tomar una decisión y convertirse realmente en lo que quiere ser, un buen dibujante, ¿cierto? Esto marcará a ambos, tanto a Oesterheld como a Solano López, y de una forma u otra lleva un género, un tipo de relato que estaba muy arraigado, muy, anclado a la tradición norteamericana, ¿no? La invasión alienígena. Bueno, saludando por aquí a la querida Miriam Paola Cano y a Carlos Cast. Buenas noches por estar aquí presentes. También al máster Marco Pinto. Saludos. Bueno, El Eternauta, ¿no? Nombre paradójico, nombre particular, pues como lo leíamos de la introducción que hace Juan Sastulain, un nombre que resuena con lo que estaba aconteciendo en ese entorno. Recordemos que esta historia se publica en 1957 y en esa fecha pues se lanza el Sputnik al espacio, ese primer satélite, y aparece en la escena global el término cosmonauta. Entonces, claro, tenemos que tener un astronauta también que es norteamericano y pues, ¿por qué no? Un eternauta, ¿no? Un viajero del espacio-tiempo eternamente. Bueno, también saludo por aquí a Carlos Clavijo, saludos, hombre, que van a tenerlo por acá, y a Pedro Felipe Moreno, que ya están aquí en sintonía. Entonces, sin más preámbulos, vayamos entonces a descubrir todo ese fascinante universo del eternauta. Estamos entonces en los años 50. Ay, también aquí saludo a Andrea Vicerna de una vez, que ya saca su libreta de notas para apuntar. Bueno, estamos en los años 50, básicamente estamos ante lo que es el tema de los kioscos de revistas, donde cada semana aparecen nuevos semanarios. Básicamente los 50 va a ser un periodo interesante en Argentina. Primero, porque va a ser o va a empezar, digamos, como a sembrar, a abonarse un terreno que se va a volver cada vez más fértil
y que va a brindar una suerte de edad dorada al cómic. Y va a permitir, va a ser también una época donde lleguen muchos dibujantes provenientes de Europa, de Italia, sobre todo, que van a aportar muchísimo y van a enriquecer, obviamente, la exploración visual que tienen los argentinos. Entre ellos, por ejemplo, Hugo Pratt, también va a estar, digamos, Pablo Cavani y otros dibujantes más, ¿no? Entonces, esto va a ser bien, bien particular. Y el público, los lectores, estaban muy ávidos de aventuras, ¿no? Digamos que una de las grandes revistas tradicionales de Argentina es Paturuzú, después salió Paturucito. Paturuzú era como una revista que incluía narrativa y aventuras, sobre todo aventuras que ocurrían en lugares distantes, lugares exóticos, ¿no? Ese era, digamos, como un designio propio de la aventura en los cómics, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, muchos de alguna manera conocimos, por ejemplo, aventuras como Tarzán, que ocurría en la selva, El Fantasma que Camina, que también ocurrió en la selva, Mandrake, que ocurría básicamente en esos entornos, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, siempre la aventura tenía ese guiño o ese componente de siempre ubicarse en un lugar exótico, un lugar al que desearíamos ir, ¿cierto? Inclusive como parte del escapismo. También en esa época aparece el semanario Mysterix, ¿no? Mysterix era como uno de los protagonistas, uno de los primeros héroes, por así decirlo, que tenían como esa estampa de los personajes estadounidenses como estilo Buck Rogers o estilo Flash Gordon, que evocaban nuevamente a dibujantes como Alex Raymond, a Hal Foster, también a Milton Caniff, ¿no? Autores que influenciaron muchísimo los primeros pasos de muchos dibujantes en Argentina. Entonces, Mysterix no solamente incluía las aventuras de este personaje, sino que también incluían otras historias y otras líneas. Entonces, ya como que esto empezaba a florecer, ¿no? Ya como que estaba el terreno abonado. Y en ese terreno es donde aparece este personaje que es Héctor Germán Oestergel. Su formación disciplinar, su carrera de estudios fue la geología, ¿no? Entonces, digamos que era geólogo de profesión y digamos que era un ávido lector. Le encantaba muchísimo leer la aventura, ¿no? Y la aventura en diferentes autores, ¿no? Que iban como Conrad, Salgari, Verne, ¿no? Y de una forma u otra, digamos que la escritura la ejercía más desde un lugar más bien como de aficionado, digamos como alguien que le gusta leer y cómo eso lo puede transcribir, ¿no? Sin embargo, digamos que sus primeras aproximaciones era con los ensayos, ¿no? Él tenía, digamos, como esta inquietud de divulgar ciertos desarrollos o avances científicos, y eso, digamos, pues que le puso en dirección de dos revistas, una era Códex y otra era Abril, ¿no? En Abril, ¿sí? Gracias, Miguel. En Abril, la editorial, digamos que trabajaba sobre todo con temas relacionados con escritura de prosa, y en Códex, ¿no?, trabajaba pues como el tema de ensayos relacionados con la geología, los minerales y todo este rollo. Cuenta leyenda que en algún momento, pues, Oestergel, por así decirlo, como que tenía la cabeza en mil partes, ¿no?, en muchos lugares, y confunde los sobres. Entonces entrega en Abril un ensayo y en Códex entrega un cuento infantil. Entonces esto obviamente le dio un giro a su vida, porque en Abril le dicen: "Oiga, don Héctor, sentimos que lo que usted propone acá es muy interesante, nos gustaría que de pronto se lanzara a hacer de pronto algún guión para alguna historieta", ¿no? Y esto obviamente ya como que lo va a llevar en estas aproximaciones de establecer héroes o personajes que están muy relacionados con lo científico, con su campo de experiencia, ¿no?, con la geología. Entonces va a aparecer, digamos, Bull Rocket, va a aparecer Joe Sonda, ¿no?, que son primeros personajes que él escribe. Digamos que una de las críticas que le hacen las personas que hasta ahora conocen su obra es que es un lector que en algún momento como que todavía no entiende mucho la dinámica del cómic, en el sentido de que la imagen puede contar cosas que de pronto el texto ya está enunciando, ¿no? Entonces, digamos que a veces uno siente una redundancia, es decir, como que el texto y la imagen están dialogando lo mismo, ¿cierto? Pero recordemos, pues, que
En Argentina, la mayoría de escritores de cómics tienen, digamos, como una cierta intuición. Básicamente lo hacen más o menos leyendo las influencias, ¿no? Digamos, pues, Oesterheld está casi que muy involucrado con Milton Caniff, ¿no? Milton Caniff dibujó y escribió un cómic que se llamaba Terry y los Piratas, ¿no? Que básicamente era un grupo que vivía aventuras justamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos que él recibe esa influencia y pues más o menos así es que acostumbraba a hacer sus guiones, ¿no? Muy descriptivos. Obviamente, la paleta, ¿no? La palestra de personajes que desarrolló Oesterheld es enorme, ¿no? Digamos, Doctor Morgue, Ernie Pike, Sherlock Time, Mort Cinder, Bull Rocket, Joe Zonda, Ticonderonga, también está Sargento Kirk, ¿no? Todos estos personajes, digamos que van a empezar a poblar el imaginario argentino, y esa es una de las imágenes más significativas, que es justamente un afiche que desarrollaron cuando Oesterheld desaparece, ¿no? Digamos que como un homenaje al donde estaba Oesterheld, es parte de la imagen, y esos son sus personajes, ¿no? Entonces, es, digamos, como un patrimonio inmaterial, ¿no? Y cultural de Argentina, ese señor, ¿no? Bien, aquí vemos entonces estas aproximaciones con Bull Rocket, ¿no? En este caso los dibujos lo hacía Campani, ¿no? Sí, Pedro, totalmente de acuerdo. H.G. Wells también lo ya sabe. Esos son parte de los cimientos, ¿no? Que vamos a encontrar en Eternauta. Ya hablaremos de él, pero sí, H.G. Wells también es fundamental. Sobre todo que H.G. Wells aporta en la ciencia ficción un aspecto interesantísimo y es, sí, el progreso es bueno, pero también puede traer o acarrear ciertos problemas, ¿no? Entonces las novelas de Wells siempre nos hablan de hay un avance, pero ¿qué tanto beneficia ese avance a la raza humana? ¿Qué tanto podría ser factible? ¿Qué peligros puede esconder este avance, no? Mientras que Verne, que es más fan del progreso, dice como no, la tecnología va a llevar al hombre a la emancipación, a la liberación, etcétera, ¿no? Bueno, el guión, como les decía, lo hace Oesterheld y aquí esto era un proyecto editorial Abril. Y Editorial Abril básicamente convoca a un joven trabajador de un banco que se llama Francisco Solano López, ¿no? Trabajaba en un banco, estudiaba derecho, pero le gustaba el dibujo y se metía a escondiditas, digamos como que a hurtadillas en la Academia Panamericana de Dibujo, ¿no? Entonces, un buen día, él se topa con uno de sus maestros y el maestro le dice, hombre, tiene que tomar una decisión, ¿sí? O sigue en el banco o dibuja, ¿sí? Decide. Y cuando él toma la decisión de volverse dibujante, el primer desafío es, por favor, queremos que imites, que sigas la misma línea de Campani, ¿no? Entonces, Juan López dijo, pucha, quiero buscar mi estilo, pero ni modo, esto es trabajo, entonces hagámosle, ¿no? Entonces era básicamente hacer como un ghost drawer, ¿no? Un dibujante fantasma, qué sé yo, ¿no? Entonces era como copiando el estilo, pero ese gel ya se fijó en este ilustrador que más adelante va a generar pues el Eternauta. Marco, sí, totalmente. Digamos que H.G. Wells aporta como ese elemento distópico, ¿no? Como ese no lugar en el que no queremos estar, ¿cierto? Bueno, después de Bull Rocket, pues va a llegar, por ejemplo, Ticonderonga, Sargento Kirk, que son aventuras, por ejemplo, Ticonderonga está basado en Jennifer. Fenimore Cooper, ¿no? Básicamente el del último de los Mohicanos y este tipo de historias que habla justamente de ese combate o esa contienda, ¿no? Entre los nativos y las fuerzas, digamos, dominantes. Sargento Kirk, que es obviamente la guerra de secesión. También estaba, por ejemplo, Rolo, el marciano adoptivo, que es nuevamente dibujado ahí, ahora sí ya por Solano López, ¿no? Sin embargo, Rolo el marciano adoptivo es una historia que nos habla básicamente, digamos, como de tomar un canon muy americano y llevarlo a algo muy argentino. Es decir, aquí no hay todavía ese elemento identitario, sino que simplemente se sigue como esa pauta, ese modelo extranjero. También Oesterheld va a tener contacto con nada más y nada menos que el señor Hugo Pratt, ¿no? Hugo Pratt es un dibujante proveniente de Italia. Este autor, inclusive cuando ustedes lo ven en las fotografías, era con una fisonomía bastante robusta, ¿no? Muy dominante. Inclusive regañaba mucho a Oesterheld, ¿no? Digamos que Pratt se sentía con esa autoridad para decirle como,
Mira, Héctor, te voy a confesar una cosa. Normalmente dicen que los guionistas de cómics son escritores frustrados y vos pareces frustrado. ¿Querés? ¿Por qué no haces una novela o algo de prosa? ¿Por qué pones tantas descripciones en los parlamentos? No hay espacio para el dibujo, ¿no? Entonces, Sergio, digamos que, digamos, por un lado estaba Pratt y más adelante va a estar Alberto Breccia, ¿no? Que ya también Breccia le va a decir como, mira, por favor, hacer, tómale voluntad a la cosa, ¿no? Déjate guiar, ¿no? Y Oesterheld, digamos que, sobre todo Breccia decía, no, él ha tomado muy bien, o sea, muy noble, aceptaba las correcciones y demás, ¿no? O sea, como que los dibujantes corregían al guionista, ¿no? Hugo Pratt, recordemos que es muy célebre por su creación de Corto Maltés, ¿no? Este marinero de que recorre el mundo y tiene muchas aventuras, ¿no? Sí. Gracias, gracias, Miriam. Uno practica, ahorita seguimos, vamos a poner unos poquitos más de, ¿no? Bueno, con Hugo Pratt van a desarrollar esa historia que se llama Ernie Pike, ¿no? Ernie Pike es básicamente una mirada al conflicto, a la guerra, pero no tanto desde quién gana o quién pierde, sino justamente desde los soldados, desde el ángulo mismo de quienes están en el conflicto. Entonces eran historias con un carácter más humanista. Inclusive esto recuerda mucho a un cómic que salió en Estados Unidos que se llama Blazing Combat, ¿no? Blazing Combat, digamos que salió solamente 4 números, las portadas eran de Frank Frazetta y las historias justamente hablaban de lo que les ocurría a los soldados durante el conflicto de Vietnam, ¿no? Obviamente esa historieta después fue cancelada, digamos que no siguió su publicación porque obviamente no gustaba, obviamente, entre los conservadores y demás cosas, ¿no? Bien, Ernie Pike se basa en un cronista que se llamaba Ernest Pyle. Ernest Pyle, digamos que tiene una historia muy particular y es que durante el conflicto armado él desarrolló muchas crónicas, estaba siempre cerca del frente de batalla y se exponía demasiado, pero el día en el que básicamente no estaba pasando nada, simplemente dio la espalda y un disparo lo lleva obviamente a los brazos de el Hades, ¿no? Básicamente fallece y esto le pareció muy anecdótico y lo que hace Oesterheld es recuperar como su figura y Pratt va a decir, Ernie Pike, eres tú. Entonces la fisonomía, la cara de Ernie Pike es la cara de Oesterheld, ¿no? Bueno, esto obviamente muy inspirado, como les digo, en Milton Caniff, en Terry los Piratas, en Johnny Hazard de Frank Robbins, ¿no? Que eran como esa tendencia de esos héroes que vienen justamente como de ese contexto bélico, ¿no? Digamos, pilotos, aventureros, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, Oesterheld, digamos, como que ya se sentía con la confianza suficiente y junto con su hermano deciden desarrollar una editorial. Juntos van a lanzar la editorial Frontera, y Frontera en un comienzo tenía revistas mensuales, ¿no? Entonces en esas revistas aparece, por ejemplo, Ticonderonga con Hugo Pratt, Joe Sonda con Salvador López, también aparece, digamos, Tip Kenia con Cerrume, también Verdugo Ranch con Pavone, ¿cierto? Todo esto guiones de Oesterheld, ¿no? Entonces esto va a ser muy interesante. Y claro, como les decía, ¿no? Entonces, Suadano López, que en ese entonces hasta ahora estaba empezando, ya vieron, pues copiando el estilo de Campani en Bull Rocket, ahora sí en Joe Sonda empieza a desarrollar su estilo que es altamente descriptivo, ¿no? Digamos que Suadano López tiene un trabajo de línea muy enriquecedor, ¿cierto? Bueno, sí, aunque dice acá Pedro Felipe, aunque no lo digan directamente, él usaba el estilo de la NP. Comics, posteriormente DC Comics, donde el guión es duro en la descripción de cada viñeta. Oh, buen dato, vea, chévere, chévere, está bueno ese dato. Muy bien. Entonces, bueno, Oesterheld también va a entrar en contacto, ¿no? Inclusive unos años antes entra en contacto con una publicación que se llama Más Allá. No confundir con la revista de divulgación de parapsicología, sino aquí es una revista, una antología de relatos de ciencia ficción, que lo que hacía era traducir las historias de la revista Galaxy, ¿no? Entonces, Oesterheld se va a involucrar, inclusive va a ser traductor, va a ser también corrector de estilo, inclusive va a escribir historias, y aquí va a utilizar varios seudónimos, ¿no? Entonces, digamos que este señor era un escritor prolífico, ¿no?
Entonces, en la revista Mysterix, ¿no? Básicamente se anuncia como toda la intriga, la fantasía científica, robots, rayos omnipotentes, cohetes interplanetarios, toda la aventura que vendrá, ¿no? Más allá, los lunes, a primera hora, pídale a su canillita, revista de la era atómica, ¿no? En esta revista no solamente va a hacer trabajo de traducción, sino también va a escribir artículos de divulgación, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué pasa en el planeta Marte, qué pasa con la órbita no sé qué, qué pasa con los cohetes, ¿no? Entonces, esta revista, además de los relatos, también tenía una parte informativa, ¿no? Por ejemplo, tenía esto, la conquista de la Luna, ¿no? Donde, digamos, hablaba, por ejemplo, de quién es Von Braun, por qué está haciendo los cohetes, ¿no? Entonces, era básicamente como mantener informada a su audiencia de lectores, ¿no? También, pues, digamos que respondía a las cartas al editor, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Entonces, como les decía, esto es básicamente la publicación de los cuentos que sacaba esta revista, Galaxy Science Fiction, ¿no? Bien. Claro, en esas revistas, inclusive más adelantico, Oesterheld también va a dirigir la revista Géminis, ¿no? Que esta ya posterior, es como los años 60, donde también va a ser lo mismo, ¿no? Entonces va a ser traductor, editor, va a escribir cuentos. O sea, este señor realmente ya estaba muy conectado con la ciencia ficción y la aventura, ¿no? Básicamente. Bueno, Oesterheld en algún momento se contacta con Solano López y le dice: Solano, el semanario va muy bien, incluso queremos sacar unos personajes nuevos. ¿Qué querés dibujar? Y Solano le dice como: mira, Héctor, algo de ficción, algo más creíble que yo sonda, algo más cercano para que el lector se identifique mejor con los personajes, ¿no? Y él dice como: está bien, voy a mirar, tengo un par de ideas ahí en el cajón y ya veremos qué te escribo, ¿no? Y esas ideas en el cajón van a involucrar a este escritor, Robert Heinlein. Robert Heinlein, digamos que en algunos casos se acuña, ¿no?, con el término ficción militar, ¿no? Pero realmente ese no es su interés. Simplemente él escribió Tropas del Espacio como una parodia, una crítica a las fuerzas militares, ¿cierto? Pero mucha gente lo estigmatizó por esta ciencia ficción militar. Pero realmente las mejores historias de Heinlein son las que tienen que ver con viajes en el tiempo, las que tienen que ver como con invasión. Y una de sus historias básicamente es The Puppet Masters, ¿no? Que tiene que ver justamente con una invasión. Entonces, ¿de qué trata, no? Básicamente, en puntos claves de la geografía de Estados Unidos, una fuerza invasora se está apoderando de las comunicaciones, el gobierno, la industria y de los cuerpos de la gente. El país es incapaz de detenerla. Los invasores se multiplican con mayor rapidez de la que pueden ser destruidos, controlando la mente de cualquier incauto que se cruce en su camino. Es entonces cuando entran en acción Sam Cavanaugh, un eficaz oficial de inteligencia de la sección más desconocida del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Cavanaugh es el único hombre capaz de detener la invasión, pero para hacerlo tendrá que dejarse invadir él mismo, ¿no? Entonces, este es un cimiento, es uno de los ladrillos, ¿no? El otro ladrillo aparece en la revista Más Allá, en el número 27 de 1955, y la historia se llama Saturnino, ¿dónde está? Saturnino Fernández, héroe inesperado, ¿no? Básicamente, ese Saturnino Fernández, héroe, ¿no? Vamos a ver qué dice el guión. Está por acá. Atuciclar, ¿no? Ay, se me perdió el Saturnino. Por aquí estaba por aquí, ¿no? Bueno, este personaje, ¿no? Ah, aquí está, miren. Ignacio Covarrubias escribe esta historia que se llama Saturnino Fernández, héroe, ¿cierto? Y esa historia, básicamente, en este caso, estos datos nos los brinda nada más y nada menos que Pablo Capana. Pablo Capana es un filósofo y es uno de los grandes estudiosos de la ciencia ficción. Inclusive tiene tres libros, uno que es como la tradición de la ciencia ficción, otro que es Idios Cosmos, una biografía de Philip K. Dick, y un libro también sobre J.G. Ballard, ¿no? Entonces, ¿quién más, ¿no?, que él para contarnos un poco? Y básicamente en un texto sobre la ciencia ficción argentina nos dice lo siguiente: en Saturnino Fernández, héroe, del periodista Ignacio Covarrubias, un argentino salvaba al mundo de una invasión extraterrestre. Los invasores dejaban caer una letal nevada que paralizaba las mentes de los terráqueos, pero no surtía efecto en quienes estaban alcoholizados. Entonces, entre los siguientes estaba Saturnino Fernández, un borracho perdido que encabezaba la resistencia, salvaba al mundo de la hecatombe y contribuía a instaurar un gobierno mundial. Bueno, entonces aquí vemos que ser borracho paga, ¿no? En esta historia de Saturnino Fernández.
Estos dos componentes más, H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, obviamente le van a dar a Oeser Gel, ¿no? Este saludo. Uy, por aquí está, nada más y nada más que Don J, John Jairo, desde la Filbo, Spooky House presente. Gracias, hombre. Qué bueno. Y como siempre, él en el Fortín, ¿no? De las narrativas audaces, ¿no? Claro, Oeser Gel también se aprovecha mucho de que estaba el auge, lo que llaman el hype, el interés en el caso Roswell, todo lo que está pasando en Nuevo México, la Área 51, también todo el tema del proyecto Libro Azul, ¿no? Que era como todo este proyecto de encubrimiento de los avistamientos de ovnis, donde estaba Alan Hynek, ¿no? Este astrofísico, ¿no? Que se encargará básicamente de decir, bueno, pues digamos que es un globo aerostático, pero eso era un ovni, man, ¿cierto? Muy bien. Bueno, uy, por aquí está Arcanimalium, señor, aquí estoy piloteando la nave. Y también los testimonios, por ejemplo, de Kenneth Arnold, que fue la primera persona, ¿cierto? Uy, se me fue la cámara, pero no importa. Bueno, la primera descripción que se hace justamente de lo que es, ¿no? Un platillo volante, ¿no? Es el primer, digamos, testimonio y que le da forma como al tema de los ovnis, ¿no? También estaba, por ejemplo, todas las películas que se producen dentro de lo que es el cine clase B, ¿cierto? Que es, por ejemplo, El día que la Tierra se detuvo, ¿cierto? También está, por ejemplo, El hombre del planeta X, también está, por ejemplo, El planeta prohibido, ¿no? Historias que de una forma u otra también empiezan como a capturar, ¿no? La imaginación y empiezan también como a instalar en la mente esa idea de los invasores alienígenas que obviamente tienen un interés, ¿no? ¿Cierto? Bien. Seguimos por acá y entonces Oeser Gel le reenvía a Samuel López y le dice, bueno, esta es la historia. Básicamente todo empieza con una nevada mortal que va a empezar a matar gente. Porque es que aquí estamos ante un invasor que es calculador, que es un invasor inteligente, alguien nunca antes visto, un invasor imprescindible, un invasor que nunca hayamos confrontado, que manda sus fuerzas de dominación. Entonces, Samuel López dice, me gusta, me agrada, ¿no? Y lo que más le pareció interesante era que los personajes, sobre todo López le decía, Héctor, descríbame sobre todo las emociones, la psicología, no me describa la apariencia, porque si usted me dice qué emociones tienen y su psicología, yo puedo darle las formas, ¿no? Y entonces, en Hora Cero semanal, ¿no? Porque el semanario tiene ya éxito, el septiembre 4, Oeser Gel y Susana López van a lanzar el primer número del Eternauta, que se presentaba como una cita con el futuro, el Eternauta, memorias de un navegante del porvenir, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? La historia empezaba básicamente en un barrio de clase media, inclusive en un chalet, ¿no? Básicamente una vivienda grande, ¿cierto? Y dice, era la madrugada, apenas las 3, no había ninguna luz en las casas de la vecindad, la ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta, mirar las estrellas, descansar, ¿no? Apacigua el ritmo de una, como se escucha una vieja melodía, ¿no? En ese contexto, entonces cuando él dice, ¿no? Él siente un crujir, un sonido extraño, ¿cierto? Y se le aparece, ¿no? Al frente, un hombre, ¿no? Empieza a aparecer con el sonido clásico de, ¿no? Se aparece este man y dice, ¿qué ruido más raro? Crujió igual como si alguien estuviera sentado, ¿no? Y este personaje básicamente le va a decir, estamos en la Tierra, supongo. Y el guionista responde, es como para creer en fantasmas. Y el viajero le responde como, al parecer, por los objetos, creo que estoy en mediados del siglo XX, años 50, por ahí, ¿no? El asunto es que este diálogo, ¿cierto? Digamos que va obviamente a desencadenar algo muy importante y él dice, bueno, ¿qué haces? No, yo soy guionista de historietas, escribo guiones para cómics. ¡Ah, qué casualidad! ¿No? Bueno, ya que te gustan los cómics, entonces te voy a contar una historia. Y esa historia tiene que ver con una futura invasión a Buenos Aires. ¿Qué? ¿Cómo así? Y de ahí en adelante es como Juan Salvo se vuelve, como lo decía también Sasturain, el portador de una historia que ya ocurrió.
¿Cierto? Y Oestergel se va a convertir justamente como en esa persona, ese, digamos, receptor, que ya quedará comprometido, pues, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Cierto? Entonces, aquí ya tenemos un primer componente, ¿no? Digamos que, además que introduce un género, digamos, una especie, digamos, como de tropo narrativo, ¿cierto? Que ya venía muy explotado en la cultura americana, pero que lo lleva a un entorno más familiar que es ese Buenos Aires, ¿no? De clase media, ese Buenos Aires, digamos, de clase trabajadora, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya va a ser algo muy interesante, ¿no? Y ahí vemos entonces cómo cada semana, al final de la revista, entonces decía, el Eternauta, el extraño relato del Eternauta, me sobrecogía de espanto, hablaba de la muerte de Buenos Aires, de cuando de cierta noche, dentro de poco tiempo, había comenzado a caer una extraña nevada de copos transparentes, luminosos, pero mortales, ¿no? Bien. Los personajes que aparecen en esa historia van a ser, por un lado, obviamente, Juan Salvo, ¿cierto? Que básicamente es, primero, dueño de una fábrica de transformadores. Eso ya nos da a entender por qué esa casa tan acomodada, básicamente, ¿no? En un principio, digamos que las primeras veces que yo leía como reseñas del Eternauta, hablaban que Juan Salvo era reparador de televisores, ¿no? Pero aquí entonces ya el oficio que él tiene es dueño de una fábrica de transformadores, ¿no? Claro, eso le da entonces la posibilidad de tener una casa acomodada, una casa grande, ¿cierto? Viene, o digamos, está con su esposa, ¿no? Que son, digamos, Martita, ¿cierto? Y me acuerdo aquí de los personajes, las dos chicas, ¿no? Obviamente, digamos que para los lectores contemporáneos, ¿no? Este elemento, pues uno dice, no, este, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo así que las mujeres tienen un protagonismo muy bajo? Pues eran los años 50, ¿no? Y pues todavía, digamos que en las aventuras predominaba mucho como ese estereotipo, ¿no? Pero digamos, no es como tanto ese, sino que él simplemente se le iban ocurriendo los detalles, ¿no? Martita y Elena, ¿no? Básicamente son las protagonistas, madre e hija, ¿no? Digamos, la esposa de Juan Salvo, la hija de Juan Salvo, que van a ser realmente como el motor, ¿no? Digamos, lo que va a hacer que él realmente se mueva todo el tiempo para encontrar, ¿no? Las posibles pistas de resolución. Favalli, ¿cierto? Que es, en este caso, el representante de esta clase intelectual, básicamente es profesor universitario, es muy hábil y muy inteligente, digamos, es el que está siempre, digamos, generando como las soluciones, ¿no? Digamos como que ante un problema, él tiene la respuesta, digamos que no se deja amedrentar por el miedo, ¿cierto? Y básicamente siempre es muy calmado, ¿no? Pero Felipe, la familia Boom, ¿sí? Ah, bueno, un detalle importante. Suana López, cuando hace la descripción de Juan Salvo, básicamente lo hace mono, lo hace rubio, ¿no? Porque él dice, es algo raro, en Buenos Aires no había tantos rubios, entonces él ponerlo rubio ya le dice al lector que esto es extraño, o sea, esto es algo raro, o sea, él va a tener algo, es algo raro, una anomalía que va a producir algo diferente, ¿no? Como les digo, ¿no? Favalli, entonces, inclusive a nivel de fisionomía, era el más robusto, ¿no? El más fuerte, ¿no? El que de cierta forma era como el protector del grupo. También está Polski. Polski básicamente es un jubilado, ¿cierto? Y un gran amigo también de Juan Salvo, ¿cierto? Y de cierta forma, pues como jubilado ya había la pensión, o sea, no le importaba nada. Y el apellido, obviamente, es porque querían tener como esa cuota de los inmigrantes, ¿no? Igual que Favalli, ¿no? Favalli también se nota como de 100% argentinos, este por ejemplo ya más de origen europeo, ¿cierto? Y estaba Lucas Herbert, ¿no? Que es trabajador de un banco. Aquí yo siento que Suana López se proyectó, ¿no? Porque Suana López era trabajador de un banco, ¿no? Inclusive que tenga el apellido Herbert, ¿no? A mí Herbert me recuerda a esa conexión con Frank Herbert, el creador de Dune, ¿cierto? Entonces uno dice, ahí está la ciencia ficción metida por un ladito, ¿no? Ellos cuatro básicamente empiezan la historia cuando se encuentran para jugar el truco, que es un juego, básicamente un juego de naipes, ¿no? Un juego de azar, ¿cierto? Y se reunían básicamente los viernes ya como después de la jornada laboral, como a parchar un ratico, ¿cierto? Y justo cuando están parchando un ratico es que empiezan a caer esos copos de nieve. Y desde la ventana notan que básicamente cuando los copos tocan, las personas las matan. Obviamente, digamos que estaban en verano, dicen, pero ¿cómo en verano va a haber una nevada? Eso es muy extraño, ¿no? Entonces aquí se introduce otro componente propio de la ciencia ficción y es justamente el extrañamiento. Es decir, hay un entorno que es familiar, pero en ese entorno familiar se introduce una situación nueva,
una situación nunca antes vista. Y esto va a hacer que obviamente ese entorno ya empieza a tener esa condición de que no es el mismo. Básicamente genera otra percepción, ¿cierto? Ah, bueno, Lucas es también aficionado a la electrónica, ¿no? Entonces, si hay algo muy importante en una obra, es cómo los protagonistas tienen las habilidades necesarias, obviamente, para resolver la situación y sobrevivir, ¿no? Entonces, Lucas es el que se va a encargar, por ejemplo, de reparar radios, el tema de las comunicaciones, Favalli va a hacer todo el tema de la estrategia, digamos, Juan Salvo va a ser, obviamente, el que se expone y que sale todo el tiempo afuera, casi que es un poco lo que nos pasaba en el COVID, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Digamos, cuando estábamos en la pandemia, ¿cierto? Dice Pedro Felipe, las migraciones de principio de siglo, luego de las dos posguerras, están en plena Guerra Fría. Claro, totalmente. Bueno, ¿a qué se enfrentan Juan Salvo y compañía? Se enfrentan básicamente a una estrategia muy bien diseñada por parte de este invasor. Lo primero, vamos a enviar una nevada mortal. Una nevada, ¿cierto? Que básicamente se presenta como algo extraño, pero al mismo tiempo inofensivo. Sin embargo, puede eliminar a una gran parte de la población sin balas, sin sufrimiento. Ahí está, ¿no? Entonces, primera etapa. Segunda etapa es cuando trae básicamente a los manos, ¿no? Los manos van a ser como esa primera fuerza o esa primera avanzada inteligencia, ¿cierto? Luego llegarán los cascarudos, que son insectos también manipulados remotamente, que son como la fuerza élite. Y finalmente llegan los gurbos, que es ya la fuerza de choque, ¿no? Básicamente son unos mastodontes enormes, poderosos, ¿no? Que se vuelven ya como el brazo armado, ¿no? Casi que ya como la herramienta de dominación total, ¿no? Algo muy particular es que las tres razas, los manos, los cascarudos y los gurbos, son razas que ya han sido previamente esclavizadas por el invasor. El invasor nunca lo conocemos, básicamente se presenta como con el nombre de los ellos, ¿no? Entonces los ellos básicamente hacen su estrategia remota y obviamente, pues digamos que en este relato, Oesterheld dice, necesito que al menos uno de ellos les dé otras pistas a estos héroes, ¿no? Bueno, otra cosa interesante, digamos, de Eternauta es justamente, digamos, como la introducción de lo que él va a llamar el héroe colectivo. Básicamente aquí no es Juan Salvo, no. Aquí es Favalli, Lucas, Juan y las demás personas que él va encontrando en el camino, los que realmente se convierten como en las personas que van a transformar la situación. Entonces, por eso, digamos que el héroe colectivo es una de las premisas importantes de esa historia. Obviamente llega a Nevada, cubren las ventanas y se sienten como Robinsons, ¿cierto? En plena ciudad, básicamente como personas aisladas, ¿no? Aisladas, digamos, en esas burbujas de protección, porque no hay de otra, ¿no? Inclusive, pues, cuando sacan los alimentos, ¿no? Tienen que salir. Polsky, por ejemplo, presa del miedo y del pánico, dice, no, tengo que ir a mi esposa, a mi hija, y así nomás, ¿no? Se lanza a la calle, se avienta, pues, al espacio abierto, y es cuando fallece, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta justamente de esa nieve mortal, de esos copos mortales, ¿no? Esto obviamente pues al principio lo lleva a tener, a ser presas del pánico y luego ya pues como a básicamente como a mirar cómo resuelven la historia, ¿no? ¿Cierto? Se trata justamente de una estructura clásica de aventuras en la que la primera parte recuerda a Robinson Crusoe, ¿cierto? Los personajes quedan aislados del mundo, abandonados a sus propios medios limitados en un medio hostil, quedan a la deriva en un mar de soledad y aquí es donde Oesterheld se luce con largos bloques de texto para manifestar el estado interior de las emociones y los personajes, ¿no? Bien. Ahora, obviamente, pues, Juan Salvo, que tiene una casa muy grande, en su cuarto de San Alejo tiene un traje neopreno. Básicamente, como que le gustaba el buceo aficionado, entonces tiene el traje, por allá lo acomodan con la visera, le ponen los guantes, ¿no? Entonces, tienen todas las herramientas para salir a la aventura. Sin embargo, por ejemplo, Juan Sasturain decía, ¿no? Que si esta historia hubiera sido escrita en Estados Unidos, entonces Juan Salvo sería astrofísico y tendría conocimientos posgraduales en física cuántica y tendría poderes y esas cosas, ¿no? Pero aquí el héroe es, digamos, más honesto, ¿no? Digamos que es una persona trabajadora que, pues, por fuerza de las circunstancias se vuelve el héroe, ¿no? Bien, ahí vamos viendo entonces como las diferentes fases de la invasión, por ejemplo, cuando llegan
los cascarudos, ¿no? Cuando también empiezan a haber alucinaciones, ¿no? Como el enemigo, el invasor, empieza a utilizar, digamos, las alucinaciones para, digamos, distraer, dispersar, digamos, a las fuerzas, porque a mí también se involucra el ejército, ¿cierto? Los hombres robot, ¿no? Que básicamente los manos tienen un mecanismo, una especie de chip, ¿no? Obviamente un chip bastante grande, ¿cierto? Con el cual controlan a la población, ¿cierto? Ahora, los manos tienen una cosa particular, es que ellos tienen desarrollado una glándula, la glándula del miedo. Entonces, claro, el miedo hace que de cierta forma sean sometidos muy rápidamente, ¿no? Y eso es lo que transmiten también, digamos, en estos chips, ¿no? Ahí están, digamos, los gurbos, ¿no? Que son como esa fuerza de ataque, ¿no? Que de cierta forma ningún tanque los puede penetrar, ¿sí? Y también, pues, como vamos a ver, lugares como el Estadio de River, vamos a ver también, digamos, el Obelisco, la Plaza de Marte, ¿no? Lugares que son fácilmente identificables. O sea, eso también es lo que hace muy particular al Eternauta, ¿cierto? ¿Será posible que quizá tengamos que vivir años en esta forma, totalmente librados a nuestros propios medios, más aislados aún que Robinson en su vida? Reflexiones que hace el autor. Y que de cierta forma, pues como lo decía Sasturain, ¿no? En algún momento, pues se vuelve profética. Pero también hay unas críticas frente a eso. Por ejemplo, hay un trabajo, un escritor que se llama Hugo Montero, en un libro que se llama La biografía de Oesterheld, en los cuadros de su estado, dice que una obra también puede ser perjudicada por esas interpretaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien lee el Eternauta y dice, uy, sí, con eso entendemos el porqué de la invasión, por qué las dictaduras, y claro, y es que este personaje puede ser tal y tal cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de interpretaciones pueden, digamos, afectar la esencia de la historia, ¿no? Entonces, digamos, es una crítica que hace este autor y me parece interesante su punto de vista, ¿no? Porque es Hugo Montero, dice, a ver, ustedes la leen en clave política, pues le da ese toque y la interpreta de esa forma, claro, le quita el sabor inicial que es una aventura, ¿no? Bueno, el Eternauta obviamente ha tenido una trayectoria editorial, ¿cierto? Bastante, bastante grande, ¿cierto? Bastante, digamos, prolífica. El Eternauta ha tenido muchas reediciones, inclusive actualmente el grupo Planeta acaba de editar, ¿no? Lanzar, digamos, esta nueva versión del Eternauta. Obviamente es una versión que de pronto para los quienes son muy adeptos al tema del diseño original, pues obviamente no va a gustar mucho porque lo que hicieron fue digitalizar las planchas originales, retocarlas, realzar los grises. Entonces, digamos, para los que son dibujantes, esta versión que sacaron ahorita es genial. Genial porque tiene un trabajo de tintas muy lindo. Pero hay otras que tienen, digamos, como las ediciones viejitas, donde se ve, digamos, toda la publicidad de la revista, etcétera, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras ediciones que salieron en ediciones Racor, ¿no? En ediciones Racor saca las primeras antologías del Eternauta, ¿cierto? Gonzalo López y Oesterheld. En 1969 hay un editor, ¿cierto? Un editor que se llama Carlos Fontana Rosa, no confundir con Fontana Rosa caricaturista. Carlos Fontana Rosa era un periodista muy notable que había hecho del periódico, del diario El Deportivo, ¿cierto? Básicamente uno de los mejores semanarios de deportes. Entonces a él le encargan, ¿no? Digamos, durante un tiempo, la dirección del semanario Gente. Gente es una revista de actualidad, básicamente una revista dirigida pues a la clase alta, que nos habla, digamos como una revista tipo Jet Set, ¿no? Y Fontana Rosa le pide a Oesterheld, le dice, oye Héctor, me gustaría que de pronto involucramos en la publicación una versión nueva del Eternauta. Y él dice, claro, claro que sí. En esta versión va a contar con el trabajo en dibujo del señor Alberto Breccia. Es una versión maravillosa en el sentido de la parte gráfica. Básicamente tiene mucha experimentación de grises, de texturas. O sea, Breccia aquí se luce como ninguno. Sin embargo, para esos lectores de Gente, esto va a ser una versión demasiado transgresora, demasiado fuerte, demasiado montonera, ¿no? Entonces, en un momento, digamos que el lector dice como, uy, es que eso no sé, ¿no? Podemos venir a la portada, ¿no? La portada nos habla básicamente de una familia, ¿no? Un personaje de bien, de Jet Set, ¿no? Y dice, desde hoy, el Eternauta, ¿no? Pero
Fontana Rosa, digamos que en cierto momento le va a decir a Oestergel, mira, 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 ya los lectores como que están agotados, como que quieren que ya terminemos con esto. Y entonces hablan también con Brecha. Brecha obviamente es un dibujante con un carácter muy fuerte que les va a decir, si no les gusta, simplemente no se preocupen, pueden romperlas, pueden quemarlas, pueden hacer con lo que se les venga en gana, pero yo no voy a cambiar mi estilo de dibujo porque ese es mi estilo, esa es mi forma de dibujar. Si no les gusta, bien puedan, ¿no? Héctor finalmente logra negociar y entonces crean un final bastante rápido, abrupto. Entonces esta versión tiene un final que uno siente como si está muy cortado, ¿no? Luego van a llegar más ediciones, por ejemplo, donde Editores va a sacar una versión que inclusive también fue incluida como en un plan lector para los colegios, ¿no? Se vuelve ya una obra institucional. Obviamente, digamos que esta obra durante la dictadura militar no se va a publicar, básicamente va a ser conocida más bien afuera, en Europa, en Italia, en Inglaterra, en otros lugares, pero en Argentina nada que ver, ¿no? Ya cuando se acaba la dictadura y empieza el gobierno democrático, vuelven a reeditar esta obra y Dodé Editores se encarga de esta versión. Ahora, en 1976, Héctor Germán Oestergel y Luciano López dicen, sería bueno hacer una continuación. Entonces hacen una continuación del Eternauta, entonces Eternauta volumen 2, que finaliza justamente cuando termina el diálogo entre Juan Salvo y Oestergel, y Oestergel entonces intentando hablar con el Juan Salvo del presente, ¿no? Y convenciéndolo de que él va a ser el líder de una futura invasión alienígena, que él va a ser el que nos va a detener, que va a defender, bueno, más o menos ese rollo que uno de pronto puede ver en Falling Skies o en esas series de invasores, ¿no? Estas portadas son las portadas de la Biblioteca El Carín. Básicamente este periódico lanzó una colección que recupera todos los clásicos argentinos. Entonces, por ejemplo, está, y ni siquiera argentinos, también todo el cómic de todas partes. Está, digamos, Flash Gordon, Rip Kirby, está, por ejemplo, Milo Manara. Bueno, la idea es que lo que querían con la Biblioteca El Carín, ¿cierto? Era justamente ver, ¿cierto? O digamos, ilustrar, ¿no? Informar a los lectores de cómic de la tradición, como es la de la historieta, ¿no? Bueno, por aquí está Juan Camilo Calderón y Lácides, un abrazo, mi hermano. Esta edición es bien linda, es una edición que salió de la editorial RM de México, es una edición, ya les confirmo el año de producción. Esta revista, esta es de 2010, ¿no? Del año 2010. Aparece esta versión del Eternauta. La carátula fue diseñada por Jorge Alderete, mejor conocido como Doctor Alderete. Esta versión, digamos que nomás la portada tiene algo interesante y es que tiene un troquel, ¿no? Básicamente el troquel, uno la abre y encuentra, digamos, a Juan Salvo antes de, ¿no? Entonces ahí está Martita y Elena, Favalli, que son los importantes, y obviamente en la parte de atrás están como los bocetos de la portada. En esta edición, digamos, lo que va a ser. Digamos, Alderete y el equipo editorial es mantener la edición original, o sea, que se sienta, digamos, la revistilla, el tamaño es el tamaño original con la que salió en Hora Cero, ¿no? Entonces, esta versión, si algún día pueden encontrarla o cacharla, es muy bella porque es justamente la edición original, ¿no? Y el trabajo de diseño de este ilustrador es impecable. Admiro mucho a este diseñador y creo que fue un encuentro bien emocionante porque yo había leído El Eternauta digitalmente, pero me la topé en el Fondo de Cultura Económica y dije yo, hombre, nada que hacer, debo tener este Eternauta, ¿no? Entonces, esta es la versión que tengo en mis manos, muy, muy linda, muy recomendada, pero la versión que tienen ahora o que salió de Planeta también es bien chévere, ¿no? Bueno. El Eternauta, digamos que va a tener como esas continuaciones. Luego, más adelante, pues cuando ya desaparece Oestergel, digamos que Suárez López decide en los 90s volver a retomar este universo y va a utilizar o va a estar, digamos, acompañado del guionista Pablo Maltzegui, ¿no? Entonces, juntos van a retomar como esos elementos y lo va a llamar Eternauta al regreso. ¿Cierto? Que es como una última parte. Obviamente salen también versiones en homenaje. Por ejemplo, Norma Editorial ha sacado dos versiones, ¿no? Una, por ejemplo, que es celebrando el 50 aniversario, ¿cierto? Que inclusive tiene en la portada esa famosa pose de Juan Salvo saliendo por las calles a encontrar alimento, ¿cierto? También, más adelante, digamos que van a estar, ¿no? Otras ediciones que salen también, digamos, de Norma Editorial, en otros proyectos también editoriales, ¿no? También va a salir inclusive Eternauta 3, ¿no? Inclusive, ¿no?
El Eternauta, digamos que la que más se reconoce o la que más remasteriza realmente es la obra original, ¿no? Ah, bueno, se me olvidaba decirles que en la versión de Alberto Breccia y Oesterheld tiene ya un tinte muy político. Ahí sí ya es directo, ya la yugular, ¿no? Hablando con nombres propios, con menciones, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto hace que Oesterheld sea aún más perseguido. Esa es la versión actual, básicamente esa es la portada que ustedes ven o de pronto reconocen de la edición actual de Planeta, ¿cierto? Ahí vemos pues un bello trabajo a nivel de color en la portada. Y como les digo, básicamente el interior es una maravilla, ¿no? En el año 2015, Tecnópolis, un equipo multidisciplinar, decide desarrollar una exposición en homenaje al Eternauta, ¿no? Bien, por acá dice Pedro Felipe, bueno, Miriam Paola dice que la conoció el Eternauta en YouTube. Y Pedro Felipe dice, era 78 la época de la ciencia ficción, del tiempo circular, donde lo que sucede se convierte en un, puede llegar a ser muy al estilo de la serie del planeta de los simios. Total, total. Bueno, Tecnópolis entonces hace esta exposición y básicamente muestran los trajes, muestran filmes, ¿no? Digamos como documentales de lo que está pasando en ese momento. También muestran, por ejemplo, las viñetas del Eternauta, hacen la reconstrucción, por ejemplo, de los manos, hacen también la de los cascarudos, hacen dioramas, ¿no? Reconstruyendo las batallas más épicas del Eternauta. También muestran, por ejemplo, la forma de atacar de los cascarudos, ¿no? Inclusive nombres que de cierta forma, a Oesterheld no sé cómo se le ocurre, ¿no? Pero de cierta forma, Samuel López decía, no sé cómo se le ocurrió, pero quedaron cascarudos, grubos, simplemente lo que hice fue yo empezar a recrearlos, ¿no? Básicamente. Bueno, eso es básicamente como este cierre bien particular sobre este relato, esta aventura, este periplo del espacio-tiempo, ¿no? Y que de cierta forma nos deja, ¿no? Digamos, pues como una, un gran sabor, ¿no? En la medida en que es primero un relato pionero, un relato, digamos, único en su estilo, y básicamente pues es el primer relato que saca de ese contexto habitual, ¿no? La invasión alienígena y la lleva pues a un país como Argentina, ¿no? También la forma en que está narrada, la forma en que, digamos, nos va introduciendo estos elementos, hace que realmente esta obra deba ser leída, de ser reconocida, ¿no? Próximamente, digamos, cuando esté en YouTube, va a colocar los links de una página donde pueden encontrar una serie que se hizo de Oesterheld en, por parte del gobierno argentino, ¿cierto? Y el canal privado, ¿cierto? Así, un canal institucional, perdón, que se llama Héctor Últimas Viñetas, que cuenta obviamente, digamos, el trasfondo de su última etapa como escritor, y también los links de esta expo y otros más, ¿no? Entonces, por lo pronto, muchas gracias por la compañía. La cámara se nos apagó, ¿cierto? Voy a ver si vuelve a revivir para poderme despedir. Veamos. Sí, no, ah, sí, ya, eso, ahora sí. Bueno, realmente un gusto poderles llevar a ustedes toda esta información. Realmente les recomiendo muchísimo leer esta obra y en la próxima semana, digo, dentro de 15 días, ¿no? Que estamos en modo Filbo, vamos a hablar de Oscar Ciccioni. Por si al caso, Ficciorama va a estar el sábado 29 de abril en la mesa de cómic distrital y el 22 y el 29 de 4 a 6 con Spooky House. Gracias a Don J, a Pilar, por la invitación. Vamos a estar allí haciendo algunos garabatos y también ofertando las últimas unidades de Pixelama 120 por si se pasan por la feria. Esto es en el pabellón 8 de diseño gráfico. Ahora no, mentira, las artes gráficas, ¿no? Entonces, para que si se pasan por ahí, entonces un saludito, un abracito o también pues a los que les falta su ejemplar lo puedan adquirir. Por lo pronto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y todas, feliz resto de miércoles y nos veremos entonces dentro de 15 para hablar sobre Oscar Ciccioni, ilustrador argentino de etapas de fantasía y ciencia ficción. Un gusto, un fuerte abrazo y larga vida y prosperidad para todos. Chao.